primeramente, pues vamos a definir lo que es un clon. Un clon, ¿verdad?, es una planta que es genéticamente igual a la planta que le dio origen y que es reproducida por reproducción asexual. En el caso del cacao, digamos por injerto. Es importante que los suelos estén drenados, profundos y de buena fertilidad, preferiblemente suelos planos o ligeramente inclinados y de fácil acceso. Un jardín clonal permitirá garantizar a los productores un banco comunitario de semilla con el fin de que los agricultores cuenten con una fuente de semilla de innovación tecnológica. Cuando hablamos de establecimiento de jardines clonales, estamos hablando de establecer clones, una colección de clones de cacao en el campo. Se puede establecer en su finca, ¿verdad?, o en un centro de desarrollo tecnológico como lo hace principalmente el INTA. Para establecer un jardín clonal, pues tenemos que tener, ¿verdad?, los clones. Tenemos que tener los clones, tenemos que tener el terreno, ¿verdad?, donde los vamos a establecer. Entonces, el paso a paso, ¿verdad?, es disponer de los clones que vamos a establecer en campo. ¿Ya? La preparación del terreno, el abollado, la siembra o el trasplante, mejor dicho, de esos clones, y el manejo que se le tiene que dar al jardín clonal. Siembra en hilera o en bloques, distancia entre densidad de siembra de la plantación. Define la densidad de plantación, esto dependerá de factores como la variedad de cacao y el espacio disponible. Basado en la distancia de siembra de 3 metros entre planta y 3 metros de calle, vamos a tener una densidad de siembra de 784 plantas por manzana. Algunos productores hacen siembran semilla pregerminada, ¿verdad?, para establecer los patrones. Siembran semilla pregerminada y esta semilla lo que hacen es la sacan de la mazorca, la lavan, ¿verdad?, y la ponen en un saco de bramante. Ahí la mantienen en un lugar que no le dé el sol directamente, ¿verdad?, y la mantienen húmeda para que en 8 días ya está pregerminada y esa va directamente a la bolsa en el vivero. ¿Cuánto transcurre desde que sembramos la semilla hasta que está listo para injertar? Prácticamente puede transcurrir 5 meses. ¿Ya? A los 5 meses ya está lista, 5 o 6 meses ya está lista esa planta para ser injertada. Entonces procedemos a injertar, ¿ya? A los 30 días después de injertar, ya vemos de que si ya pegó esa yema, si no hacemos reinjertación. Si pegó, 2 meses más ya está lista para ser trasplantada al campo.